Terrenal, bueno, está en Teatro del Pueblo en cuarta temporada. Es una especie de raro fenómeno. Nosotros siempre decimos en la profesión, hay cosas que se ganan y hay cosas que te las regalan. Las temporadas de Terrenal han sido una especie de regalo que no dejamos de agradecerle al público cada vez que reestrenamos, porque se vuelve a llenar, hacemos cuatro funciones y está la sala llena en las cuatro funciones. Pues son esos fenómenos curiosos que tiene el teatro. Está muy complicado hacer teatro en términos económicos. El teatro independiente cuenta siempre con los subsidios. Pero en este momento tener que pensar en un recupero a partir de los espectadores se ha vuelto muy difícil, porque el teatro, naturalmente, es una zona prescindible dentro de los gastos mensuales de la clase media, que es quien alimenta las plateas, y una de las primeras cosas que se cancela. Mi cabeza escribe todo el tiempo. Mi mano tiene algunos pequeños momentos del día o de la semana en la que registra aquello que está escribiendo mi cabeza. Pero las obras las escribo siempre en algún acto de retiro. El retiro a veces es acá mismo, porque bueno, basta, nos dejamos de joder con el trabajo que no sea el de escribir. Yo no uso teléfono celular, entonces disfruto de una libertad que la mayoría del mundo no disfruta. Puedo poner mi teléfono en contestador y con eso entro en el aislamiento que necesito. Y si no, me rajo fuera de Buenos Aires, que por el otro lado es una especie de privilegio, poder irte un mes a trabajar exclusivamente en aquello que querés. 8, 10, 12 horas escribiendo.